Hola, buenas tardes. Estoy haciendo una consideración muy simple sobre estas noticias que leo. Aquí dice, ese artículo es de 2017, no me acuerdo qué mes, dice, bueno, violencia de machista, no sé por qué la han escrito así, Dios mío, es un periodista, pero adelante. La mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género. Todos los partidos políticos acuerdan eliminar la necesidad de denuncia previa y ampliar los mecanismos que las acreditan como víctimas de violencia de género para que puedan beneficiarse de servicios sociales, protección y acompañamiento. A ver. Yo ya aquí tengo 3.000. Crítica, però vamos por parte y decimos las principales. La primera cosa que se me ocurrió pensar cuando leí esto, y de todo modo también antes, cuando veía esta propaganda que prácticamente te dice lo que tiene que hacer, ¿no? Vamos a ver, pensé. Cuando yo era adolescente, más o menos en aquella época, se hacía tanto. Eso se empezó en los años 70, creo, pero no sé si en toda Europa al mismo tiempo. Lo que pasa es que se repiten siempre la misma política en todos los países así llamados occidentales, y me parece absurdo que se pueda esto considerar natural, porque naturalmente. Cada pueblo, sino cada familia en sí, tiene dinámica diferente en su interior. Así que cuando una política se globaliza de este modo y además se indican casos de personas víctimas de algo como emblemático y esto sucede en todas partes y se parece mucho, ya ahí veo una voluntad política que viene desde unos vértices, desde fuera, no es nada espontáneo del pueblo, porque no puede ser igual en todas partes. Entonces, o sea, aparece un problema enfocado de una sola manera, dando una sola solución, casi con las mismas palabras. Y con casos que técnicamente tenemos que creer que son la causa, casos tristes de acontecimiento, que, o un caso por cada país o cada región, etcétera, que tenemos que considerar que son la causa de aquello, ¿no? De la implementación de determinadas leyes, políticas, etcétera. Bueno, no puede ser que en varios países de todo un bloque que se han inventado, que sería este occidente, se dé al mismo tiempo una serie de casos similares. Pero total, que yo me he dado cuenta que tanto en España como en Italia se ha hablado en cierta época, a lo mejor ligeramente diferente como década. De que antes la ley consideraba la violación de la mujer como una ofensa a la moral pública o al honor de su pueblo, de su aldea. Y no como una ofensa a ella misma, como persona, como individuo. Y esto se nos pintaba como horrorífico, o sea, era algo que era una costumbre que no se nos decía si había nacido espontáneamente, ahí también si era presente entre los pueblos, etcétera, antes de que se convirtiese en ley o si había sido estudiada como ley
en determinado momento de nuestra historia, ni cuándo ni por quién. Pero se nos decía así como si fuese una mancha del pasado que eliminar, que era nuestra, de nuestra cultura, que supuestamente no reconocía a la mujer como individuo. A ver, a mí personalmente se me ocurre pensar que, pero, el individualismo ha nacido muy tarde. Entonces, en la época en que aquello se veía así, nadie se veía como individuo. Todo era mucho más relacionado al tema de ser parte de algo, de una familia, de una aldea, de un clan, de una región, de etcétera. Entonces, de un grupo humano. Entonces, ¿qué pasa? Además, por ejemplo, otra cosa que se me ocurrió a mí pensar era, aparte de que no veo por qué desacreditar por completo una interpretación de las cosas, yo pienso que las cosas nunca sean totalmente mala o totalmente buenas, ¿no? Pero veo que a veces hay voluntad política de eliminar algo que se demoniza, se hace pensar que es horrorífico, que una culpa de nosotros como pueblo haberlo desarrollado, y solo una culpa no puede tener algo de sentido, no, es solamente un horror. Entonces, en ese caso se ha atacado esta interpretación, ¿no? De que la violación de la mujer fuese una ofensa para el pueblo. Aunque yo me pregunto, y allí iba, hace poco decía, una cosa que se me ocurre pensar es también que, por ejemplo, la violación del hombre, no, que no ofendía públicamente a nadie. O sea, si uno lo ve desde este punto de vista, dice, pero qué discriminación, ¿no? En el sentido de que el pueblo se ofendía por la violación de la mujer. Es posible que quizá haya nacido del hecho de que la mujer puede quedar embarazada, no lo sé, o quizá incluso de un aprecio hacia las madres, no lo sé, pero no lo sé, he dicho que no lo sé, así que también puede ser algo malo, pero yo como esta cosa ha sido siempre mencionada por los medios de comunicación y los comentarios de la gente, porque la gente sigue, repite, no sé por qué, 9 de 10 personas se dejan sugerir la interpretación de la cosa, no la elaboran por sí misma, no sé, no lo sé, si esto a lo mejor es natural y es justo que sea así, no digo nada, pero de verdad que me siento sola a veces. Ahora sí, que tengo este canal, están apareciendo más amistades un poco más a mi estilo, y antes también, antes de internet, encontraba de vez en cuando una persona que se ponía a pensar un poco sobre la interpretación que daban los medios de comunicación o el partido, el otro partido, o el movimiento, el otro movimiento, un bloque grande, ¿no? Personas que pensaban un poco personalmente, pero eran pocas, y compatiblemente con la apertura que da la red, el mundo virtual. Ahora también debo decir que son pocas esas personas. Generalmente yo veo que mucha gente se lanza en la, entre comillas, lucha que los medios de comunicación les sugieren. Ok. Bueno, adelante, sin pensar un poco, ¿no? Yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué atacar tanto esta idea que no sé si han tenido nuestros ancestros, tatarabuelos, etcétera, o si era algo construido por el Estado en aquel momento, porque se habla de ley,
Però, ¿por qué atacarlo así como algo que nos hace pensar que tenemos que emanciparnos de aquello, digamos, como si fuese una de las cosas más importantes que hacer en nuestra época, en este momento de nuestra historia? Vamos a ver, ¿por qué no podemos escoger nosotros cuáles son las cosas importantes o preguntar quizá a los ancianos qué sentido tenía aquello y ver si hemos evolucionado o no, mejor o no, o parcialmente, porque las cosas tienen también parte buena y parte mala según cómo uno las mire. O sea, también este es el problema, ¿no? Que a veces tiramos todo de una época en vez habían a lo mejor cosas que pudieran ser útiles hoy en día. En vez nosotros aceptamos esta idea de cortar con nuestro pasado, que a mi parecer es una estrategia que algún sentido lo tiene que tener porque viene de los medios de comunicación, de las instituciones, etcétera, pero o de los movimientos grandes de este contestadores, pero grandes, o sea, no los espontáneos realmente de cada persona. Entonces, o de cada grupito. Entonces, digo, ¿qué pasa? Que a cierto punto yo me pongo a analizar una cosa y veo, por una parte, que nadie me ha explicado por qué había que atacar esto así rotundamente. Pero sobre todo, que dónde se ha llegado ahora con la nueva interpretación que se supone que están emancipada, donde se ha llegado. Entonces, ahora hemos llegado a un punto en que ya empezó así, de toda manera, en que está claro que lo que se quiere no es que la mujer individualmente decida. Ahora no quiero entrar en el campo de que si existe o no el individuo, porque también es posible que seamos todo una energía única y que nos veamos con individuo por un problema de la vista. Pero hablando racionalmente, como estamos acostumbrados a hablar en Occidente, según la filosofía que se nos ha enseñado aquí en las escuelas, porque ahora de espontáneo no hay más nada, nosotros podemos vernos como, en esta época al menos, podemos vernos como individuos separados. Pero lo que pasa es que aquí nos está diciendo ahora que la mujer ha llegado a tener la libertad de decidir individualmente cómo interpretar una violación de la que es víctima. Para nada, aquí se le está diciendo que se le da un camino hecho, una obligación. Y que ni siquiera no digo que se le pregunta, que ni siquiera se la informa. Aquí lo que se está diciendo es que la mujer tiene que ser considerada víctima de violencia de género y punto. No importa ni lo que opina ella, ni que si quería o no quería qué sé yo, considerar aquello violencia de género, aquello que ha así que le ha ocurrido a ella, etcétera. No, no se dice nada de esto. Es como si prácticamente lo que antes era la ofensa al honor o a la moral del pueblo, ahora fuese una ofensa a este pueblo globalizado, este conjunto de instituciones que se dejan sugerir por oficinas, organismos internacionales, qué políticas adoptar. O sea que desde mi punto de vista es mucho peor, porque si había algo malo en que la violación fuese
un asunto del pueblo y no de la persona que había sido violada, en caso que fuese mujer, repito, porque si hubiese sido hombre, gay, etcétera, no le importaba a nadie. O sea, pero considerado que de la mujer sí le importaba al pueblo. Entonces, considerado esto, que luego se pueda ver también como que, qué sé yo, como que ella fuese menos libre de decidir sobre su sexualidad, sobre su manera de entender las relaciones, también se puede ver así, pero la cuestión es que aquí estamos hablando de violaciones. Okay, entonces, lo que era una ofensa contra todo el pueblo, ahora resulta que es una ofensa contra todo el sistema que es vigente en este momento en Occidente. Okay, entonces, ¿cuál es la diferencia? Por una parte, ninguna. O sea que hemos despreciado a nuestros ancestros para luego llegar a ser lo mismo. Y, o sea, es horroroso. Y además, pero hay un problema adicional, que es que si antes el pueblito al que pertenecía la mujer que había sido violada podía, por alguna razón, como quiso verlo el feminismo o quisieron verlo los legisladores nuevos, etc., podía ser culpable de, podía ser visto como culpable de meterse en los asuntos de la mujer, de todos modos, y entonces de no considerarla ella como individuo que había sido víctima de algo, sino como parte de la moral del pueblo que había sido ofendida, o sea, como si el asunto hubiese ofendido a todos. Entonces, si esto se puede considerar por alguna razón un mal, entonces en este caso, en el caso moderno, es un mal muchísimo peor porque el pueblito que te podía, ver en cierto modo, o que te podía juzgar, o que podía hacer sentirse ofendido por lo que había pasado, etcétera, prácticamente era por mal que pudiese hacer las cosas, aunque a lo mejor, qué sé yo, se nos cuenta que quedaba una. Quedaba a lo mejor la reputación, la imagen de esta mujer como manchada, etcétera. De todos modos, era un pueblo compuesto por gente que conocías, era pequeño, conocías el ambiente, entonces sabías que si no te gustaba aquel sistema. Y no eran todos así los pueblos, ¿ok? Pero se nos quiere decir que eran todos así porque se quiere poner ahora algo globalizado como novedad. Entonces, ¿pero qué pasa? Que este pueblito que tú vivías y que consideraba que había ocurrido algo que no era, que no te había ocurrido a ti como individuo, sino que se había ofendido la moral de todo el pueblo, era reconocible. Tú podías, en cierto modo, si no te gustaba ese sistema, luchar contra algo cercano, reconocible y alcanzable. Podías ponerte a discutir con la gente del pueblo. O si no, podías reconocer en ti misma la misma perspectiva, la misma manera de pensar. O sea, tú misma podías sentir como que aquello había sido un problema porque al final la regla con que funciona un pueblo, como la gente, por ejemplo,
reconoce los hijos, etcétera, es algo que sí tiene que ver con toda la etnia. Entonces, prácticamente tú podías también decir, no, yo en esto me reconozco, yo estoy convencida de que esto tiene que modificar mi destino porque de otro modo, si no me hubiese pasado, yo me hubiera, qué sé yo, me hubiera casado y hubiera tenido hijos de la manera tradicional, etcétera. Luego se nos hace creer que es terrorífico el hecho de que en algunos pueblos, repito, que a lo mejor eran pocos, pero aunque hubiesen sido mucho, el hecho de que tú no pudieses, tu mujer violada no pudieses casarte después, porque no eras virgen. Aparte de que yo esto lo contesto porque los casos que se nos hacen ver como emblemático, por ejemplo, uno histórico de mi país, etcétera, son casos de mujeres que han pasado por aquello y luego sí que alguien se casó con ellas. Así que yo no entiendo. De verdad, a veces las cosas se contradicen, pero la gente se queda pegada a la versión de los medios de comunicación de la historia porque se engancha a sentimientos como de victimismo, de rencor, de debilidad, que suelen ser bastante adictivos y entonces uno quiere volver a escuchar esa historia todos los años, conmemorar, aunque la historia no haya sido exactamente así como se cuenta. Ni siquiera quiere averiguar si se lo dice, quiere la historia triste como se la como le conviene para engancharse a estos sentimientos así de victimismo. Pero, en fin, si aceptamos esta cuestión de que en aquel momento, digo yo, no, yo esa era otra cosa que contestaba, que en aquel momento la mujer no podía seguir una vida normal como, qué sé yo, esposa, madre, etcétera, sino que a lo mejor se quedaba soltera. ¿Cuál era la tragedia, digo yo, si el feminismo luego ha atacado el matrimonio como si fuese el infierno? Aparte de que yo no, digamos, yo no apoyo la idea del matrimonio. Siempre por toda mi vida he sido de la idea de no casarme. Pero no estaba de acuerdo con la idea del feminismo, de que esto fuese un infierno para la mujer, la idea de casarse. Yo simplemente veía que no iba conmigo, okay, que no iba bien para mí. Entonces, pero digo, si contemporáneamente el movimiento feminista, sé que antes se decía que era uno, ahora se dice que son muchos, pero no me meto en esto porque no soy feminista y lo verán ellas. Entonces, si esta cuestión del matrimonio heterosexual se tenía que ver como el infierno, ¿por qué luego se tenía que ver como el infierno el hecho de que alguien no se pudiese casar? Era toda una contradicción, lo veía yo, pero no, era una contradicción si uno se lo piensa racionalmente. Sí que había, pero algo en común en estas cosas como se propagandaban. Había algo en común en todas estas estos adoctrinamientos, en toda esa anécdota, utilizada como adoctrinamiento con una interpretación precisa, etcétera, que era fomentar este victimismo, esta sensación de ser enemigos entre hombre y mujer, y entonces ahí se quería llegar de maneras aunque fuesen contradictorias, ¿ok? Por ejemplo, diciendo que el matrimonio heterosexual era una
horror para la mujer, pero al mismo tiempo era un horror no poderse casar porque te había pasado algo. O sea, yo decía, pero que se decida, no sé cuál es el horror. Entonces, sobre todo se hacía ver a la mujer, como se hace ahora, como una víctima completa, o sea, como si ella en la sociedad no creara nada, como si aquello que se había desarrollado en aquella sociedad que se estaba criticando fuese algo que han desarrollado los hombres porque ellos desarrollan cosas, ellos inventan costumbres, mientras que la mujer, qué sé yo, a lo mejor estaba dormida o decidió no aportar nada, ni siquiera con sus sentimientos, con su energía de algún modo. Parecía la bella durmiente que luego, cuando despierta, se entera de cómo están las cosas, o sea, de lo que ha pasado. Es lógico que no puede haber ido así, a mi parecer, pero a mí me parece que se puede decir que es lógico que no ha ido así, que la mujer contribuyó a crear lo que era cada pueblo, simplemente porque estaba ahí. Si no ha hecho nada, contribuyó dejando hacer a otros, entonces, pero no creo que no haya hecho nada, creo que ella tuviese mucho que ver con lo que se iba considerando bueno, malo, lo que se iba considerando que se podía llamar amor o no se podía llamar amor, los valores que habían en una familia o no habían, etc. Creo que ella, tanto como el hombre, haya contribuido a crear sociedades, ¿no? A crear tradiciones o interpretaciones de la vida. Entonces, pero bueno, se nos pintaba así. Entonces, estaba yo diciendo que en un pueblo todo era más reconocible. Ahora no, ahora hemos llegado a lo mismo. Tú como individuo no escoges cómo interpretar lo que está pasando. Se te considera desde fuera por un gobierno, una institución gubernamental que casualmente, entre comillas, es igual la interpretación de esta institución, es igual a todas las otras de Occidente, que es un bloque grande, o sea que estamos hablando de algo que ha sido dibujado por por alguien que está por encima de nuestros gobiernos, ¿me explico? O sea, es esto que a mí me parece peligroso que está pasando. Entonces, tú no eres un individuo exactamente como antes, solo que además no es reconocible la persona que te está diciendo qué te ha pasado y cómo interpretarlo. Ya no es, qué sé yo, la persona más anciana del clan o el alcalde de un pueblo, digamos alcalde por decir la persona que más influyente en un pueblo que toma decisiones, etcétera. No, ahora se está hablando aquí de algo más oscuro. Ahora nosotros no vemos en la cara, en los ojos, la persona que decide que la mujer deba ser considerada víctima de violencia de género, quiera o no. ¿Ok? Esto es lo único que ha cambiado. Si aquello que nos dicen que iba mal, había que considerar que iba mal, ahora se ha amplificado, hemos llegado a esto. O sea, a mí me parece que está clarísimo. Yo no lo sé cómo se puede apoyar una medida así, ir ahí con esa máscara haciéndose partícipe de esa cuestión en las manifestaciones. O sea, no lo entiendo, porque está claro que no lo estamos decidiendo nosotras ni nosotros ni nada, ni nadie. Vamos a ver, ¿qué justificación da aquí? El 80% de las mujeres asesinadas en España habla de España, pero las medidas son iguales en otros países. ¿Por qué habla de España?
O sea, te quiere hacer ver que es algo que tiene que ver contigo, con lo que está pasando en tu país. Pero, a ver, aparte que son interpretaciones también esta. Pero no puede ser que esté pasando lo mismo en otros países igual al mismo tiempo. Y si es así, entonces ¿por qué aquí menciona España? Es una cuestión así como de hacerte pasar la medida como tuya, como algo que tiene que ver contigo. Entonces, esta es la gran evolución que hemos hecho. No razonas tú. Te están diciendo a bloques qué tiene que hacer y se parece todo mucho entre uno y otro país. A ver, el 80% de las mujeres asesinadas en España en la última década no habían presentado denuncia por violencia de género. De a esto ellos no deducen que a lo mejor no han sido asesinadas por violencia de género o lo que estaban viviendo no era violencia de género y fue solo el último momento de su vida en que apareció la violencia de género. Ni siquiera interpretan que a lo mejor ella como mujer no lo interpretaba así, ni siquiera interpretan que a lo mejor ella como mujer, una que otra somos diferentes, no hubiera denunciado algo así porque no lo consideraba algo que denunciar por varias razones o porque ella misma era una persona, a lo mejor, digo una de tantas, no todas, conflictiva, que veía la relación como algo conflictivo y entonces le parecía normal en su mente como, no estoy diciendo que fuese una mente negativa, yo no juzgo, ¿no? El hecho de que yo sea una persona pacífica no significa que tengamos ser todos como yo, ¿no? Entonces, que tengamos ser todos igual. Entonces, puede esta ser una razón para no denunciar. A lo mejor era una persona que veía la relación sentimental como algo así más, ¿cómo puedo decir? Más agresivo de cómo la pueda ver yo. Pero puede no haber denunciado porque quizá a lo mejor era anarquista y no creía en el poder del juez o en la cárcel como solución. Puede no haber denunciado porque a lo mejor era budista y quería cambiar de karma y pensaba que se pudiese cambiar de karma con meditación o pudiera haber sido hinduista y pensar, sí, y también en España, y pensar que pasar a través de aquella experiencia, aunque fuese mortal, le hubiera permitido cambiar de karma en otra vida. O podía ser católica, pero ¿cómo se puede decir? Católica quiero decir, no superficialmente, sino un poco dogmática o seria, o como se pueda decir, y no odiar a la persona que le estaba haciendo daño o pensar que Dios le hubiese mandado esa experiencia. O podría ser simplemente que ella no quisiese hablar con nadie del asunto, porque podría ser simplemente una persona que no habla de sus asuntos personales. Claro. Si vamos detrás de lo que dice el artículo, si nos dejamos sugerir cosas, prácticamente todas estas cosas son horrorosas y hay que llegar a ser todas mujeres que denuncian. Pero la cuestión es que, por ejemplo, esta última que he mencionado, la persona común y corriente, ni religiosa, ni en contra del Estado, ni nada, pero que simplemente no es muy comunicativa, o sea, no habla de su cosa íntima. Pudiera ser una persona que piensa que pasar años en un tribunal contando un hecho, sea públicamente, aparecer en lo periódico, etcétera, sea peor que morir. Yo no tengo por qué estar juzgando a esa persona.
O sea, está claro que quien decide que todas tengamos que hacer lo mismo, no lo puede hacer por nuestro bien, porque por nuestro bien se haría una cosa diferente según cada una. Lo está haciendo porque tiene un interés. No hay otra, no, para mí no es escapatoria, no hay otra interpretación que yo pueda dar. Normalmente busco más interpretación. En este caso, no la logro encontrar. Si encontráis otra y me la queréis escribir, muy bien, porque me gusta ver más interpretaciones, pero no entiendo qué otra encontrar. Si el gobierno o todos los periodistas o la mayoría de la gente que sigue las interpretaciones que se le dan quiere que todas hagamos lo mismo, considerado que no todas pensamos lo mismo, porque lo están diciendo aquí, lo están diciendo aquí, luego da una otra interpretación más que voy a leer luego. Considerando que espontáneamente no hacemos todo lo mismo, la única razón pudiera ser que esta gente tiene un interés en que pongamos denuncia ahí. Ahora, ¿por qué? Puede ser para dar nuestra vida más en mano a los gobiernos, sentirnos más desprotegida e incapaces de gestionar nuestra cosa o de decidir que si nos importa o no enfrentar determinado peligro, etcétera. O de qué manera tenemos que morir, o sea, no se están diciendo todo, ¿no? Ok, sé que digo cosas muy duras, pero a mí me han pasado muchas cosas. Me han pasado muchas cosas y he reaccionado a mi modo. Y yo sé qué era importante para mí. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre he sido pacifista y en cierto momento en mi vida me he encontrado en lugares donde la gente no era muy pacifista y a veces he sido amenazada y recuerdo que mucha gente me decía o sea, me decía que le hacía daño a ellos y ella, a mi amigo y vecino, el hecho de que yo no quisiese comprarme un arma. Y yo seguí con mi opinión. Y cuando me agredían o me quedaba intentando apaciguar la situación, estando yo tranquila, mirando con una mirada tranquila a la persona, o intentaba hablarle, pero nunca quise un arma por mis valores, los míos, y soy atea. Sí que yo soy pacifista, pero en realidad no me gusta decir comunista, soy pacífica. Ok. ¿Y qué pasa? Para mí hubiera sido peor tener un arma en casa que morir. Para mí era así. Y no tiene esto que ver con el género, pero lo inserto aquí porque quiero explicar que no estoy hablando de cosas porque no sé que uno puede pasar un susto. Y he pasado muchos. Pero lo que pasa es que yo estoy contenta de estar aquí ahora a mi modo. O estaría contenta de no estar aquí ahora, pero siempre a mi modo. El hecho de que me hubiesen, por ejemplo, impuesto lo que me sugerían, a mí me hubiera hecho vivir una vida de infierno. Pero además no hubiera servido de nada, porque yo con un arma en la mesita de noche no hubiera sido diferente, no la hubiera tocado. Entonces, ¿qué pasa? Que pero yo enfrenté otras cosas difíciles, que es el hecho de que yo así le estaba haciendo daño a mis amigos. A cierto punto vino una vecina a visitarme y me regaló un perro de eso que dan miedo. Y yo dije, bueno, déjame el perro, ya. Luego, como me gustan los animales, a mí, digamos que personalmente, no me gustaba para nada la idea de que el perro se tuviese que sacrificar por mí, pero lo acepté, y al final fue una buena compañía. Pero efectivamente, ya salió una tercera vía, ¿no? O sea, eran dos posiciones, incompatibles, prácticamente no se encontraba como. No se veía otra y luego salió la tercera opción, a fuerza de yo resistir en mi punto, ¿no? No, yo no voy a arruinar mi vida, lo siento si os hago
preocupar, lo siento, pero esto es todo lo que puedo decir. Y fui adelante a mi modo y al final salió esta solución compatible con todo, porque para mí era una compañía y según ello era una defensa y efectivamente también ha sucedido esto que me di cuenta de que a quien se acercaba a mi casa solía dar miedo este perro, aunque no hiciese absolutamente nada, dormía todo el día. Pero bueno, vamos adelante. Sí que ahora me surgió una idea sobre otra razón que puedan tener esta persona que propagandan esta medida para todas nosotras, sin ninguna distinción, sin que seamos individuos que piensan y podamos decidir otra cosa, etcétera. No solamente el hecho de que hayan interés político, también hay intereses económicos, ¿no? O sea, por ejemplo, se forman grupos que abren oficinas, que empiezan a atender a mujeres víctimas de violencia de género, más hay, más ellos se pagan el sueldo. Sí, es así. Lamentablemente. Pero también hay otra, ahora menos mal, estaba bloqueada en una sola interpretación y me están surgiendo otra. Esto es lo que me gusta porque de verdad que no me gusta nunca darme una sola respuesta. Hay otra cuestión. Hay gente que es codependiente, o sea, cree que tiene que dirigir tu vida porque si no se siente mal. Esta gente no la juzgo mal porque entiendo que no se da cuenta de hacer daño, de meterse en tu vida. Pero, aunque involuntariamente, aunque lo haga involuntariamente, sí que te hace daño, porque dirige tu vida. Y volvemos a lo de antes. Aquí no se está considerando la mujer un individuo que piensa y que pueda interpretar un peligro que corre como quiere. Y tomar la medida que quiere. No. También hay otra versión, la de las personas, y aquí viene lo que sigue diciendo aquí, que creen que tú simplemente seas un poco tonta si no denuncias o si no haces lo que la política del momento se dice que se tiene que hacer. No puedes tener otra opinión, hay que ser un poco tonta, ¿no? Estás preparada, no estás lista. Muchas no están preparadas para dar el paso de interponer una denuncia. O sea que no somos personas con nuestra inteligencia, nuestras etapas de la vida, nuestra experiencia que hacer. No, somos personas que estamos yendo toda. Hacia un cierto tipo de emancipación en la clásica teoría del progreso que hace pensar que sí, que nos impusieron, nos adoctrinaron así, pero bueno, que nos dicen de considerar nuestra. Y resulta que hay algunas que son más tontitas, no han llegado todavía a abrir los ojos a la única verdad que nos dicen que es esta ahora, la cuestión de ir a denunciar como si esto resolviera algo. Cuando tú, efectivamente, yo digo, por favor, que me escriba alguien que ha denunciado para decirme luego que se ha resuelto, porque realmente el problema se queda congelado. El problema, tu problema luego es simplemente un poco, si te va mal, por ejemplo, aplazado, porque la persona que arrestan luego sale de la cárcel, no está toda la vida en la cárcel. Y puede estar más enfadada que antes.
Luego, para dar protección a cada una no hay suficiente agente. Sería absurdo. Tendría que haber un agente por cada persona. Tendríamos que partir en dos la población y cada uno ser el agente del otro. O sea, no, bueno, es una medida que se puede entender quizá como extrema en caso en que uno la haya intentado toda, pero no. Pero aún así, aún entendiéndola como extrema y no como tan usual como quieren hacernos. Entender, no podemos decir que realmente resuelva el problema. Lo que podemos decir es que esa es una de las cosas que se pueden hacer y si una persona cree en la ley, cree en esta medida, etcétera, lo hace. Pero verla como solución me parece un poco exagerado. Vamos adelante. Esa persona que no es tan preparada y no interpone una denuncia, pero se encuentran con el obstáculo de tener que acreditar su condición de víctima de violencia de género a la hora de poder acceder a servicios jurídicos, medidas de protección, asesoramiento o acompañamiento. O sea que vamos a hablar, por ejemplo, solamente de la primera frase, si no se hace demasiado largo el video, pero creo que se ha entendido, ¿no? Una persona se encuentra con el obstáculo de tener que acreditar esa condición a la hora de poder acceder a servicios. No son solo servicios jurídicos, que digo, servicios jurídicos, por ejemplo, es si denuncia, si no, ¿a qué te sirve? Protección es si denuncia, si no, es que no la querías, ¿ok? Pero es imposible, según esta interpretación, pensar que no la quería. Eres una tonta que no se sintió preparada para pedir protección. Ok, esto puede existir incluso, ok, no estoy diciendo que no exista y que no haya gente, qué sé yo, que no lo sé, que no quiere, bah, no lo sé, tomar en mano la situación, etcétera. Ok, con respeto para todo, es posible. Yo digo, dije tontita porque aquí se lee, yo lo leo así, o sea, me están diciendo que yo. Porque aquí no aparece para nada la otra opción, ¿no? El hecho de que alguien pensó que a lo mejor denunciar no era la mejor opción que podía encontrar o que lo que había vivido no era violencia de género, por ejemplo, era otra cosa que luego se interpreta como violencia de género si se quiere hacer número y no, si no lo denunció como violencia de género, a lo mejor ella no lo vivió así, digo yo. Adelante. Pero aquí yo había ya dicho esto en otro video. ¿Cuál es el punto? Digamos que haya otras cosas que uno quiere pedir, como por ejemplo un pequeño subsidio para rehacerse una vida, que luego no te sirve de nada porque es demasiado pequeño, pero vamos adelante. Una ayuda para rehacerse una vida, un subsidio mientras busca trabajo o una casa de acogida. Entonces uno tiene que decir que ha sufrido violencia de género para acceder a ese servicio. Pero, ¿esto qué significa? Claramente, en mi opinión, y es esto que me parece que habría que denunciar. Significa que los políticos están allá cobrando su sueldo. Toda la persona que trabajan en oficina, etcétera, de atención al ciudadano, etcétera, están cobrando su sueldo y no hay servicios para todos, porque si se hace una preferencia, es que vamos a ver cuántas casas de acogida hay. Es posible que yo, que a lo mejor estoy sin casa porque se me ha quemado la casa, me deba quedar en la calle porque no ha sido violencia de género. ¿Es posible que alguien se mantenga en el poder o en la política, o como se quiera llamar, cobrando su sueldo, sabiendo que hay gente que duerme en la calle y no tiene este servicio de casa de acogida, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, en vez de estar haciendo preferencia y estar hablando tanto de emergencia y de porcentajes, etcétera, no pudiéramos hacer el simple razonamiento de que si es necesario tener un gobierno, y yo no lo creo, pero la mayoría lo cree, y muy bien, si es necesario tener un gobierno, este gobierno no debe dejar a nadie en la calle, no debe dejar a nadie desprotegido, que quiera ser protegido, porque también hay que respetar a quien no quiera, ¿ok? Si yo veo una persona durmiendo
en la calle o aceptando una relación disfuncional o viviéndosela, etcétera, o cualquier otro tipo de cosa, no comiendo porque quiero hacer ayuna, etcétera. Yo no me pongo a juzgar a esta persona si sé que tiene la información, pero ha decidido hacer de otro modo, ¿ok? Porque la respeto, yo la respeto. Aquí este tipo de política y este tipo de artículo, no, que no la respeta. Pero si una persona pide asesoramiento jurídico o subsidio o casa de acogida o algo, ¿por qué no puede tenerla siempre? Y no solo en el caso que ahora se quiere poner de moda o solo si es un caso de la mayoría de lo que pasa, que esto no creo que sea mayoría, pero bueno, de un porcentaje tal o solo si es mujer o solo si es solo si. No lo veo. Yo no sería tan entusiasta de ir ahí en la calle haciendo escena de teatro para apoyar este tipo de medida, por el simple hecho de que es absurdo que haya alguien que quede excluido. O sea, estamos aquí, si alguien necesita un servicio y se está pagando gente para dar un servicio, tendría que haber para todos. Esta es mi opinión, ok, y todas también, porque en el sentido entre mujeres solamente, colectivo de mujeres solamente, si queremos ver solamente a la mujer, porque es lo que se está haciendo. De todo modo, como dije antes, si yo me quedo en un problema y la causa no es violencia de género, no veo por qué deba ser discriminada. Al final, resulta que para no morirme de hambre tendré que poner en algún papel que he sufrido violencia de género, porque así me darán el servicio que necesito o acceso a las cosas básicas que necesita un ser humano para sobrevivir. Me parece absurdo, ¿ok? Pero lo que quería decir, sobre todo en este video, era esto. En esta década y con todo este adoctrinamiento feminista y etcétera, todo ese adoctrinamiento de que teníamos que cambiar las leyes, etcétera, toda esa énfasis en ver mal a nuestro pasado, que consideraba que era la moral del pueblo o la tradición del pueblo a tener que juzgar lo que le había pasado a la mujer y no ella como individuo. Es lo que tenemos ahora, así se está diciendo que la mujer tiene que ser considerada víctima de violencia de género, quiera o no. O sea, que alguien que decide no es ella, alguien decide y no es ella, personalmente no decide cada una de ellas. Y por encima, ya ni siquiera vemos en la cara la persona que decide. Se nos dice que somos nosotros de esta generación, de esta época, de no sé qué cosa, las emancipadas, pero ¿quién en realidad se ha inventado esa cuestión? Yo no tengo una persona con quien ir a discutirlo, si no me gusta, ¿ok? Bueno, gracias por escuchar y espero vuestros comentarios. Chao.